Nosotros estudiamos a las mariposas porque estas son una especie vindicadora. ¿Qué quiere decir esto? Las especies vindicadoras son aquellas que son sensibles a los cambios climáticos, ambientales. Las mariposas, al ser pequeñas, responden muy fácilmente a cualquier cambio en la temperatura, en la humedad. Estos dos factores específicos cambian cuando una determinada área sufre algún tipo de perturbación. Nosotros estudiamos a las mariposas usando las trampas Van Someren. Básicamente las colocamos a tres distintos tipos de altura. La trampa baja va desde los 0 hasta los 3 metros, la media de los 3 metros a 15 y la alta de 15 hasta los 30 metros. Nosotros logramos que las mariposas ingresen en sus trampas usando dos tipos de cebo, el cebo de banana y el cebo de plátano. Entonces las mariposas se sienten atraídas a este cebo, ingresan y debido a que su anatomía no les permite volar hacia abajo, quedan atrapadas en esta trampa y nosotros al día siguiente vamos, las liberamos, las capturamos con unas pinzas entomológicas y las identificamos gracias a la guía que tenemos aquí de las mariposas del MLC. Tomamos algunos otros datos como es el clima y la mariposa posee dimorfismo sexual, también podemos identificar su sexo y luego la dejamos ir. Estas tres que les mencioné conforman lo que es una estación de monitoreo. Nosotros tenemos distintos tipos de estaciones de monitoreo en los tres tipos de bosque que presentamos aquí y estos están categorizados de acuerdo al nivel de perturbación que han sufrido. Hasta el momento, los resultados son de que hemos encontrado 900 especies y hemos elaborado una guía de identificación de campo. Con este proyecto lo que queremos lograr es determinar si el bosque se está recuperando o no, debido a que estas trampas están colocadas en distintos tipos de bosque con distinto grado de perturbación. Queremos ver si las especies que se encuentran en el área más perturbada son iguales a las que se encuentran en el área menos perturbada. Con esto queremos entender cuál es el valor de los bosques en regeneración.